Y seguimos en esta tarde de miércoles y lo vamos a hacer con una recomendación literaria, os lo decíamos antes de irnos a publicidad, y es que ya tenemos aquí con nosotros a nuestro primer invitado de la tarde. Hoy vamos a hablar de este libro, Ser tú en plenitud. Vamos a presentároslo y vamos a hacerlo de la mano de su autor, Eduardo Layana. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Ser tú en plenitud, un libro, además, que yo creo que en este preciso momento nos hace mucha falta, que nos ayuda en ese camino, ¿no?, de la serenidad, de conocerse mejor a uno mismo, que ha salido el 16 de febrero y que nació durante el confinamiento. Cuéntanos. Nació durante el primer confinamiento, allá por los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Bueno, pues exige mucho tiempo, mucho trabajo, pero el 26 de mayo terminé de escribirlo. Sí, yo creo que en estos momentos que nos han cortado muchas alas, yo diría casi muchos derechos, pues hay más tiempo de hacerse preguntas y mirarse para adentro, porque el peligro del ser humano es vivir muy hacia afuera. Vivimos en una sociedad muy de imagen, muy de apariencia, muy de postureo. Entonces, las grandes preguntas: ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Por qué reacciono así? Las dejamos pasar muchas veces un poquito de largo, ¿no? Son preguntas que a veces da un poco de miedo hacerse, y ahora que nos hemos visto obligados a pasar más tiempo con nosotros mismos, a estar más solos, a no poder hacer ciertas cosas que nos ayudan a ir un poco por inercia, por la vida, bueno, pues está empezando a haber miedos y comportamientos que no se entienden, y aquí tenemos una herramienta que nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Yo creo que sí, ha sido un poco el objetivo, el título lo indica, ¿no? Ser tú en plenitud. Siempre desde joven, y hace ya unos pocos años, pues mi objetivo vital, digamos, era ese, llegar a ayudar a las personas a desarrollar la totalidad de su personalidad. Porque la psicología, digamos, como la medicina, podríamos decir que tiene dos partes. Una que sería evitar la enfermedad, pero otra tan importante es promocionar la salud. Entonces, este se sitúa en este de promocionar la salud psíquica, la salud mental. Que nos olvidamos a veces de ella y es la más importante también casi, ¿eh? Bueno, los datos, los estudios que se están haciendo ahora, que en este momento de pandemia, el 60 al 70% de los españoles, estudios de España, pues padecen entre ansiedad, depresión, etcétera, por el tema de la pandemia. Entonces, sí que es un momento importante y por eso creo que cubre un vacío. ¿Crees que esos porcentajes, esos datos tan elevados, ¿no?, de españoles en nuestro país, que estamos sufriendo ahora ese tipo de situaciones y de problemas, es porque no estamos educados, o porque no estábamos preparados, o porque había una falta, a lo mejor, pues eso, de conocimiento de nosotros mismos, de preparación, de trabajo psicológico un poquito detrás? Ciertamente. Yo suelo decir, a ver, hay cursos para todo, para gestión, para aprender inglés, para aprender informática, pero no hay demasiados cursos para ser tú, y menos para ser tú en plenitud, ¿no? Entonces, temas como el autoconocimiento, la autocomprensión, la autoaceptación de cosas que no nos gustan de nosotros, la autorresponsabilidad. En la consulta yo me daba cuenta, como muchas personas, eso, que sufrían depresión, trastornos, lo normal es echar la culpa a mis padres, a la pareja, al jefe, a la ciudad, al entorno en al general, entorno, ¿no? Y a medida que van creciendo como personas, llega un momento, no, mira, el único responsable de tu vida eres tú. Te ha tocado unas circunstancias vitales, asúmelas, lo que puedas cambiar, lo cambias, ten esa fuerza para cambiarlo, pero lo que no, lo asumes, y con las cartas que te han tocado, pues afrontar tu vida y a ser protagonista de tu vida, y en la medida de lo posible, eso, a llevarla a la plenitud, a la totalidad. Bueno, a nosotros nos dejaste aquí el libro hace unos días y yo he estado, bueno, pues leyéndome algunos capítulos, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque no me había encontrado a lo mejor en otros libros, o que me ha sorprendido, y es que después de cada capítulo hay unos ejercicios prácticos, ¿no?, para que no solamente esto sea, pues como quien diría, leerte la teoría, ¿no?, un poco de algunas cosas, sino para que puedas poner en práctica y entiendas mucho mejor algunas de las cosas que aquí se explican. ¿De dónde nace un poquito esta idea? Cuéntanos, porque me ha gustado mucho. Bueno, yo soy un terapeuta, digamos, humanista, de la escuela de la Gestalt, que es una teoría psicológica, terapéutica, y ahí se trabaja mucho, sí, lo práctico, lo vivencial, lo experiencial. El objetivo es ese, que la gente que lo lea, porque saber cosas no cambia mucho, cambia algo, ayuda, es un requisito, pero cambia cuando lo sientes. Si a ti te hablan de asumir cosas que no te gustan en la vida, pero si tú te planteas
¿qué no me gusta en la vida? Y descubres las cosas que no te gustan. Mira, puedo contar una anécdota. Dando un curso en Brasil de autoestima, estábamos trabajando el tema de la autoaceptación. Y un ejercicio concreto era, me cuesta aceptar de mí. Y recuerdo que una chica preciosa de 20 años, mulata ella contestó, el color de mi piel. Duro. Sí, sí. Claro, es muy fácil hablar de autoaceptación y tal, pero cuando te enfrentas a decir qué es lo que realmente a ti te cuesta aceptar tu vida, otros te pueden decir, me cuesta aceptar pues mis padres, o la suegra. Que a veces el hecho de manifestarlo, ¿no?, o de verbalizarlo, ya lo convierte a lo mejor en algo que puedes empezar a asumir, que son cosas que solo están en nuestra cabeza y que yo creo que a veces exteriorizarlas, aunque sea pues escribiendo aquí en estos ejercicios, parándote un poquito a pensar, oye, pues que nos puede ayudar. El arma poderosa para cambiar es el darse cuenta, lo que tú dices, darnos cuenta de nuestros, lo que llamamos, por ejemplo, los puntos ciegos. Esos puntos ciegos son aspectos de nuestra personalidad que tú no ves, pero los demás se dan cuenta. Por ejemplo, yo que sé, la típica persona de un grupo de amigos que están hablando y uno se equivoca, es que no sé qué, y el otro le dice, pero no te enfades, dice, yo he enfadado, ¿qué va? Si es que hablo alto. Bueno, todo el mundo se ha dado cuenta de que estaba enfadado y él no era consciente. Es un punto ciego. Entonces, un aspecto fundamental, y es uno de los capítulos que tratamos, es el darse cuenta, y sobre todo el darse cuenta del mundo emocional. Yo suelo decir que somos analfabetos emocionales y superanalfabetos corporales. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy en la cabeza, nos damos cuenta de lo que pensamos, pero muy poco de las emociones, que son más sutiles. Y desde luego somos superanalfabetos corporales porque no sabemos leer los mensajes del cuerpo, que el cuerpo nos habla permanentemente, nos dice cosas, pero me duele la cabeza. Dicen que el gran enemigo de la inteligencia emocional es el paracetamol. Puede ser, que con un paracetamol creemos que lo arreglamos todo y lo que hacemos es esconderlo. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Qué hay detrás? Algo no te ha gustado, tu organismo está reaccionando. El organismo es sabio, el cuerpo es sabio, se dice por ahí. O vas a una reunión y tú te das cuenta que hay una persona que no sabes por qué, pero te atrae, te llama la atención, y hay otro grupo que sientes rechazo. El organismo es sabio, lo que pasa es que no le damos importancia, ¿no? No nos paramos a pensar muchas veces. Oye, por último, sí que me gustaría que nos contaras, el día 16 ha visto la luz este libro, ¿dónde lo puede encontrar todo el mundo que nos esté viendo en casa y que diga, ahí va, yo creo que esto nos viene bien? ¿Aquí en Soria dónde podemos encontrarlo? Sí, bueno, está en las librerías, lógicamente, en las principales librerías de Soria, está en todas, estamos poniéndolo en Facebook, en las redes sociales. Ahí se puede adquirir, desde luego. Y en mi correo personal también, en mi teléfono, que figura aquí en el libro, pues también, si me lo piden, también lo vendemos con gusto. Y hay una última pregunta que no me resisto a hacerte, Eduardo. Leyendo los primeros capítulos, se ve muy claro que desde muy joven una de tus inquietudes era precisamente esa, ¿no? La de vivir en plenitud. Y yo te lo tengo que preguntar, ¿lo has conseguido? ¿Vives en plenitud? Lo estoy intentando, y yo creo que casi sí. Yo creo que es una de las aportaciones del texto, humildemente por presumir, y es algo que no está en otros libros semejantes, es unir la parte personal, el desarrollo personal, el autoconocimiento, la dimensión social solidaria. Como sabes, el otro día estuvimos por aquí, yo he participado y participo en la ONG Tierra Sin Males, unir lo desarrollo personal, el compromiso social, la solidaridad, y la dimensión espiritual, que también es otro aspecto que hoy está muy negado porque se une a religión. Entonces, distinguir espiritualidad de religión es importante. Y la dimensión espiritual es una dimensión del ser humano como la dimensión social. Lo que pasa es que tiene mala prensa, es cierto, a veces con razón. Tiene esas connotaciones. Oye, pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar esta tarde gracias con nosotros. Aquí va nuestra recomendación literaria de la semana. En todas las librerías de Soria, en las principales, se puede encontrar Ser tú en plenitud. Yo me lo voy a terminar y os contaré más cositas que me vayan llamando la atención, porque ahí me hace mucha falta también pararme 5 minutos a pensar en muchas cosas y, oye, pues a tranquilizarme y a serenarme, que me hace mucha falta, ya lo saben los espectadores. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti.